Chile se sumó al proyecto Huellas para no olvidar. El jueves 11 de abril, en el Salón de Honor del Parlamento, en Valparaíso, durante una sesión solemne con la afluencia masiva de personas, se descubrió la primera placa de la familia Feuerstein. El acto fue encabezado por el expresidente de la Cámara, diputado Nicolás Monkeberg, el embajador mundial de la Embajada de Activistas por la Paz, doctor William Soto, el segundo secretario de la Embajada de Israel, Ron Brumer, y el homenajeado sobreviviente, David Feuerstein. Todo hacemos para la memoria de los inocentes 6 millones. ¿Por qué nacieron judíos? ¿Qué tenía la culpa mi hermanito de 6 años, otro de 8, hermanita de 10, mamá de 42, papá 45? Cuanto Gestapo me llevó, corrieron atrás de mí. Hijo queremos, pero yo no lo tenía la suerte. No lo vi más. Con 16 años perdí toda la familia solo. Como diplomático israelí, es un verdadero honor estar presente en este momento tan especial que toca la fibra de uno de los hitos de la identidad nacional de mi país, Israel, como es el recuerdo de las víctimas del Holocausto y el respeto por los sobrevivientes. Celebro la idea de la Embajada de Activistas por la Paz a través de la magnífica idea Huellas para no olvidar. Este proyecto nos recuerda una vez más el valor fundamental y perpetuo que debe constituir para todos la paz social. Para conseguir estos nobles propósitos, hoy asistimos a esta huella, que quedará para siempre impregnada en el corazón de nuestra sede legislativa. Lo que notamos con preocupación en la Embajada de Activistas por la Paz es que las nuevas generaciones desconocen casi por completo todo lo que ahora conocemos como el Holocausto. Mientras se multiplican las voces que lo niegan, como la del actual presidente de Irán. Todo esto produjo la certeza acerca de la urgencia y necesidad global, no solo de elaborar leyes, sino apoyar a proyectos que promuevan la defensa de los derechos humanos y el respeto por las diferencias, ya sean políticas, religiosas o de cualquier índole. David Feuerstein nació en Polonia en 1925, siendo en 1942 confinado junto a su familia al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Sus padres y el resto de sus hermanos fallecieron en la cámara de gas. En 1952 llegó a Chile, donde preside el Instituto de Recordación de los Mártires y Héroes del Holocausto Yad Vashem. Procedemos entonces a la firma del acta protocolar de entrega. Y un fuerte aplauso.
parte de nosotros, agradeciendo justamente esta la placa Feuerstein agradeció a los gestores del proyecto e hizo el compromiso de continuar su labor en defensa de los derechos humanos. La placa permanecerá expuesta durante el primer mes en el Congreso de la República Chilena.